Muy buenas comunidad. Ahora mismo les traigo información fresca, importante, ¿vale? Y muy valiosa. Hemos tenido suerte. Este verano tenemos muy, muy buenas noticias. Ya les informo. Bueno, como les decía, tengo buenas noticias. Acaban de abrir nuevamente el canje de licencias de conducir para los venezolanos, ¿vale? Estaba suspendido y a partir del 22 de julio de este año, es decir, 22 de julio de 2019, se abre nuevamente el canje de licencias para los venezolanos. Es decir, que a partir de este verano, ¿vale? Las cosas van a empezar a cambiar. Uno pide la cita, ¿vale? Y uno se acerca hasta la DGT más cercana y te canjean tu carnet de conducir. Importante. Ya voy a empezar con los peros para que más o menos estén informados, ¿vale? Número uno, una de las más importantes. Tienes que tener la licencia que sea legal y que sea la de plástico. No puede ser la de papel, ¿vale? La que te mandan por correo y tú imprimes, esa olvídala. Esa no la van a hacer, ni que llores, ni que patalees. Esa no. Rotundamente no. Así que, si tienes esa licencia, la de papel, ni siquiera pidas la cita, por favor, porque si no vas a colapsarlo todo. Y eso fue lo que pasó la vez pasada. La vez pasada, todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero un gran número de venezolanos tenía la otra licencia, la que se manda por PDF, por correo, y la imprimía, la que era de papel. Entonces, claro, esa licencia no la acepta. ¿Y qué pasaba? Pues se colapsaba todo. Entonces, la DGT estaba hasta arriba de gente. Y a uno que otro que lloró un poquito, se la cambiaron. Entonces, esta vez, tratemos por favor de no hacer eso. Tratemos de verificar primero nuestra licencia. Verificarla, se verifica en la página de tránsito de Venezuela. ¿Vale? Antes de hacer el canje. ¿Por qué? Porque si no, vamos a colapsar el sistema. ¿Vale? Voy a dar algunos truquitos para que sea más fácil. Bueno. El primer truquito. Si tienes algún amigo, ¿vale? Algún familiar, algún primo, que bueno, esto ahora es muy normal, que hay venezolanos en todas partes, que no sea de Madrid, ¿vale? Que sea de Valencia, de Segovia, de Ávila, de Pontevedra, de pueblitos. Ciudades como Barcelona, Madrid. La misma Valencia son ciudades que se van a colapsar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente. ¿Qué pasa cuando tú pides aquí en Madrid, pides el canje de licencia? Pues te lo dan en 3, 4, 5, hasta 6 meses la bendita cita. Entonces, yo recomiendo que la cita no la hagáis aquí, sino que la que hay fuera de Madrid. ¿Qué pasa cuando se pide fuera de Madrid? Te piden el padrón. No la, tú la puedes pedir por internet, tú la pides, mira, en Ávila, y te dice dentro de 15 días. Te van a pedir un padrón de Ávila, ¿vale? Si llegas allá a llorar sin el padrón, no te lo van a aceptar. ¿Qué debes hacer una vez que tengas la persona en ese lugar y te puedas empadronar? Te empadronan, vas con el padrón, te llega la licencia a ese domicilio que tienes en el padrón, porque no te la dan ahí mismo te dan es un cartón. Te dan un cartoncito, ¿vale? Que dice tu número de DNI, tu dirección y tu nombre. Ah, y el tipo de licencia. O sea, que puedes conducir si es B, si es C y el tipo. Eso es temporal. Eso es lo que te sirve para conducir. La licencia plástica, el plastiquito con tu foto, te la mandan por correo postal para que te llegue al buzón. Cuando te llegue la licencia, tú la recibes y vas a otra DGT con el padrón de tu casa normal y cambias nuevamente la dirección. ¿Por qué se hace esto? Porque si el día de mañana a ti te multan o te llega una multa ese de tráfico por cámara o por un semáforo o por lo que sea, va a llegar al padrón primero que tú pusiste. No va a llegar a tu dirección normal. Va a llegar a la dirección que tú le pusiste en el carnet de conducir. Entonces, es bueno que si llegas a hacer ese pequeño truquito,
¿vale? De cambiar la dirección para que te salga más rápida el carnet de conducir. Luego lo actualices porque luego te llega la multa, no te enteras, te cobran más caro, te sale más caro todo y sale todo más perjudicioso. Así que es importante que si vas a hacer esa pequeña truquillo, lo actualices. Porque si no lo actualizas, luego no te llegas la multa y no te enteras y luego te lo pasan por Hacienda y es peor. ¿Vale? Otro factor a tomar en cuenta, solamente se puede canjear gente que tenga DNI o NIE. Única y exclusivamente. La licencia tiene que tener 2 años de antigüedad antes de residir en España. Es decir, que si tú llegaste a España, ¿vale? Y te hiciste residente en España y luego sacaste la licencia, no vale. Tiene que ser de fecha de 2 años de antigüedad antes de residir aquí. Da igual si tienes DNI, da igual si tienes NIE, da igual si tienes comunitario, si tienes pasaporte europeo, tiene que ser 2 años antes. Si no, no te lo canjes. ¿Vale? Eso es importante para que no vaya a colapsar el tema de las citas. Y nada, querida comunidad, por último me despido de ustedes, de verdad con un buen sabor de boca, porque yo personalmente, de verdad, les digo que yo me imaginé que eso no le iban a volver a aprobar. Pero me lleva una grata sorpresa. Yo mismo lo comprobé en la página de la DGT. Aquí abajo voy a dejar el enlace de la página de la DGT para que ustedes mismos entren y voy a dejar el enlace para que pidan la cita. ¿Vale? Me imagino, que es lo lógico, que la cita se empezará a pedir a partir del 22. ¿Vale? Pero empiezan a meterse desde ahora. No vaya a ser que salga. ¿Por qué? Porque las citas para pedir el NIE no están saliendo. Todos los días abren cita y nunca hay cita. Supongo que va a pasar lo mismo con el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente queriendo cambiar el carnet de conducir. Así que os pido paciencia. Esto es una buena noticia, ¿vale? Una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque el carnet de conducir, aunque no lo crean, es muy útil. Bastante útil. Si eres de esos venezolanos o venezolanas, que yo he conocido, mucho. No, ¿para qué voy a cambiar el carnet de conducir? Si no tengo carro, yo no tengo moto, ¿para qué? Cámbielo. Cángelo. Por favor, hágame caso, cámbielo. ¿Por qué? Porque es importante. Porque a lo mejor no tienes coche, pero mañana lo tendrás. Aquí un coche no es caro. Aquí lo difícil es el bendito carnet de conducir. Sácate el carnet. Canjéalo. Paga la tasa. Son como 50, 80 euros. No importa. Sácalo. Haz tu colita, pide tu cita. Haz tu trámite. ¿Por qué? Porque es importante. A la hora de trabajar es importante. A la hora de repente hacer cualquier actividad, mudarte lejos, es importante. Siempre, siempre es importante tener carnet de conducir. La mayoría de los coches aquí en España son sincrónicos, o sea, manuales. Léete la norma, léete un poquito las señales de tráfico, porque aquí son diferentes a Venezuela y a América, para que no te agarre con el culo al aire. Aquí funciona por puntos. Y conducir sin carnet aquí es un delito. Así que, por favor, sáquense el carnet, hagan el canje. Y nada, no queda más que despedirme y de verdad deciros que ha sido una grata sorpresa. Y pues a canjear. Recuerden, a partir del 22 de julio de este mes, ¿vale? O sea, este año, se puede canjear. Y por favor, tratar de no meter carnet chimbo falso, porque eso fue lo que hizo que suspendieran la otra vez la bendito canje de las tarjetas. Así que por favor, ser honesto. Mete tu carnet, si lo tienes, bien. Si no, pues nada. Canjea tu licencia de conducir. Y nada, me despido de ustedes, que cada vez veo que la comunidad crece más. Si te sirve de algo este video, compártelo con todo el que puedas. Compártelo en Facebook, en Instagram, en tus redes sociales, en WhatsApp. Y nada, me despido y recuerda, siempre, siempre hay una alternativa, ¿vale? No olvides, canjea tu carnet, no importa que no tengas coche, no importa que no tengas moto, no importa, canjéalo.